Estamos viendo electrodinámica, ¿no es cierto? Lo que corresponde a los fenómenos cuando las cargas se mueven, ¿sí? Cuando las cargas están en movimiento. Vimos conceptos como corriente eléctrica, ¿no es cierto? Vimos también el concepto de voltaje en la última clase, voltaje eléctrico, y también vimos el concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? Otra cosa, mire, yo no he podido poner sus notas. No sé si la habrán puesto o no, pero no he podido ponerla porque yo no tengo su informe de notas. Mi jefe me subió la prueba a él, a ustedes, por lo tanto yo no tengo mi informe y se la estoy pidiendo que por favor me la entregue y en estos días me va a entregar el informe, así que ahí le voy a poner las notas, ¿ya? Porque yo no tengo su informe de notas, estoy hablando de física, obviamente. Pero sí, esta semana supongo que van a estar puestas las notas, ¿ya? Pero todos los demás cursos están puestas, menos ustedes porque no he tenido acceso a su informe. Sí, pero supongo que están buenas. Ya. Eso por una parte, mire, en el chat del Zoom, ¿no es cierto? Le voy a pegar un link, ¿ok? Le voy a pegar un link para que usted se una a una actividad que vamos a hacer. Ya, vamos a hacer una actividad. Para la cual usted tiene que pinchar, ahí está el link, está ahí en el chat de Zoom, para que usted se una, va a tener que colocar su nombre, colóquese el nombre que usted quiera, pero que no sea una grosería, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a una clase, digamos, no a una clase, sino que más bien vamos a entrar a responder unas preguntas para que se evalúen cómo están con respecto a la clase anterior. Esto es para ustedes, para que ustedes mismos se vayan evaluando. ¿Cómo están con respecto a la clase anterior? Ahí está, lo acabo de pegar el link, ¿no es cierto? De compartir a ustedes a través del chat del Zoom. Y les voy a compartir pantalla de la página de donde está la actividad. Mire, fíjese, la Alanis ya se integró. Traten de no salirse ya, una vez que ponen su nombre y que ingresan a la sala de espera. Traten de no salirse de ahí porque si no, no van a poder entrar de nuevo, ¿ya? Ahí está la pía, mire. El que no pueda entrar, no importa. Ahí entró Bárbara, ¿no es cierto? Yo les voy a iniciar la clase, todavía no, ¿ya? Vamos a esperar que entren unos poquitos más. Pero el que no pueda ingresar por algún motivo, puede ver la pantalla del Zoom. Ahí yo estoy compartiendo, así que igual puede participar. Respondiendo las preguntas a través del chat. Las preguntas que vamos a hacer las puede responder a través del chat el que no pueda ingresar, ¿ya? Tenemos tres estudiantes nomás, vamos. ¿Alguien más, pues, chiquillos? Participen, pues. ¿Ya? Esto es para que ustedes mismos se evalúen cómo están. ¿Sí? Tienen que ingresar al link que les pegué en el chat del Zoom. Se los voy a pegar de nuevo por si acaso. Ahí está. Para que participen todos los que, bueno, los que quieran participar, obviamente, pero mientras más sean, mejor. Los voy a esperar solamente un minutito más. Y el que no pueda, no sé si se entiende en medio de Malena, puede verlo a través de la pantalla del Zoom, ¿ya? A través de la pantalla del Zoom también puede ver la actividad, ¿sí? Que vamos a hacer. Hay solamente tres participantes. Bueno, voy a empezar nomás con estos tres, por lo demás siguen a través del Zoom. Ya, los voy a dejar ingresar y viene la pregunta 1, que es de única respuesta, es decir, tiene solamente una respuesta a esta pregunta, ya, a estos tres participantes, con ellos estoy, y los demás me pueden ver a través del Zoom. Dice, ¿con cuál de las siguientes fórmulas podemos calcular la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Con cuál de las siguientes formas podemos calcular? Quedan 5 segundos, es con tiempo, ¿ah? Tengo cero respuestas. Vamos, vamos, una. Mire, uno solo alcanzó. ¿Ya? Era con tiempo, ¿ah? Me se me olvidó decirle que era con tiempo. ¿Ya? Pero se equivocó la persona que. Profe, no alcancé, que estaba viendo la Sí. clase y Es con tiempo. Es con tiempo, no importa, ya. No importa. Si vienen más preguntas, ¿ya? La intensidad es. La carga partida en el tiempo, esa es la respuesta correcta. Creo que la hace. Vamos con la siguiente pregunta. Esto es de verdadero y falso. Mire, es con tiempo también.
La corriente eléctrica se mide en amper. ¿Eso es verdadero o es falso? Solamente tengo tres participantes. Ya van dos respuestas, está corriendo el tiempo, ¿no es cierto? Quedan 10 segundos para responder, ya respondieron todos. Mire, aceptaron mala, deducieron falso. Obviamente, la corriente eléctrica se mide en amperes. Una persona la aceptó, ¿ya? Se mide en amperes, ¿ok? La corriente eléctrica. Pregunta, mire, una pregunta de respuesta única. Dice, ¿cuál es la corriente eléctrica que circula por un cable si circulan 21 coulomb en 3 segundos? Para calcular la intensidad de la corriente, recordemos que la fórmula es carga partido en tiempo. Para esta pregunta tiene más tiempo para responder, ¿ya? Tiene casi un minuto, porque tiene que calcular, ¿cierto? Entonces, recuerde que la fórmula de intensidad de corriente, o corriente eléctrica, ¿no es cierto? Es carga partida en el tiempo que es, en la cual circula esta carga. Ya tenemos dos respuestas de tres, nos falta solamente una. Bien, ya dos la acertaron de los tres, uno no la acertó, ¿ya? Y obviamente corresponde a 7 amperes, ya que 21 dividido en 3 era 7. Pregunta 4, aquí hay que completar la oración o la frase, ¿no es cierto? El voltaje corresponde a la por unidad de carga, ¿ya? ¿Qué es lo que era el voltaje? ¿Qué le proporcionaba el voltaje a las cargas eléctricas para que se puedan mover? Algo les daba para que se pudieran mover. Hay que completar la oración entonces. Ya tenemos dos respuestas de tres. Nos falta solo una. Y claro, es la energía, ¿ya? La energía corresponde al voltaje, porque el voltaje le da energía a los electrones para que se puedan mover dentro de un cable conductor. ¿Ok? Eso lo vimos la última clase, ¿no es cierto? Y, ok, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 5. También es completa la frase, el voltaje se mide en. ¿En qué se mide el voltaje? A ver, ¿en qué se puede medir el voltaje? Se mide en volt, en ohm, en amper o en coulomb. ¿Y qué se mide el voltaje? A ver, ya tengo dos respuestas de tres. Me falta una. Quedan bien, bien, chiquillos. Aquí aceptaron todos. Todos. Ya, pregunta 6. ¿Verdadero o falso? ¿La resistencia de un material aumenta cuando aumenta la longitud del conductor? ¿Eso es verdadero o es falso? Nosotros vimos una fórmula en la última clase. Acerca de qué afectaba en un cable conductor, qué variables afectaban a la resistencia eléctrica de un material. Recordemos que la resistencia es la posición del material al paso de los electrones, al paso de la corriente, ¿ya? Y dependía de la longitud del área también y de un factor, bien, muy bien, verdadero, ¿no es cierto? Mientras más largo, mayor es la resistencia eléctrica. Muy bien, chicas y chicos. Pregunta número 7. Las personas que no estén participando, por favor, pueden hacerlo a través del chat del Zoom. ¿Ya? No hay problema. ¿La resistencia de un material aumenta cuando aumenta el área del conductor? ¿Eso es falso o es verdadero? También dependía del área del conductor. Yo lo recuerdo bien eso. Mira, aquí se equivocaron 2 de 1. De 3, perdón. ¿Ya? No, es falso eso. Si el área aumenta, entonces la resistencia disminuye, ¿sí? Si el área disminuye, la resistencia aumenta. Eso es increíble, ¿eh? Pero es así. La última pregunta, la penúltima, perdón. Mire, según la figura, responda. La figura muestra la tabla, ¿no es cierto?, con los distintos valores de la resistividad eléctrica de los materiales. Tiene harto tiempo para responder esta pregunta. Sale la plata, el oro, el acero, el cobre, el aluminio, el vidrio y la madera, ¿cierto? Y la pregunta es, según la figura, A, el vidrio sería un material conductor, B, el acero es un conductor, C, la plata es mejor conductora que el oro, y D, el cobre es mejor conductor que el aluminio. ¿Cuál será entonces la respuesta? Bien, esta era respuesta múltiple, ¿ya? Mire, seguramente les apareció a ustedes que la tuvieron mala porque eligieron solamente una alternativa y como era respuesta múltiple, tenía más de una
correcta. La correcta era la B, la C y la D. ¿Ya? Y la respuesta múltiple se me olvidó decirles qué pregunta era. Podían responder más de una. Y eran tres correctas. ¿Ya? La B, la C y la D eran correctas. Y la última también es de respuesta múltiple, puede tener más de una correcta. ¿Ya? Y es la siguiente. Según la figura, lo mismo, ¿no es cierto? Puede tener más de una respuesta correcta. El vidrio sería un material conductor, el acero sería un conductor, la plata es mejor conductor que el oro y el cobre es mejor conductor que el aluminio. ¿Cuál de Profe, esas ¿es dos? mi idea o la misma? ¿O no? Sí, parece que es la misma. Sí, la copié dos veces. De veras. No, pues no había hecho la pregunta. Ya, pero filo. Tiene otra oportunidad para responder, mire, ¿ves? ¿Ves que soy buenito? Ah, ya. Ahí sigo. B, C. Ya, muy bien, chiquillo. Muy bien. Ya, esto es para ver cómo está con respecto a la clase anterior. ¿Sí? Aquí se terminó esto, ¿no es cierto? Terminemos entonces. Eso es para ver cómo están con respecto a la clase anterior. Ya, ahora sí les voy a compartir una lámina. Les voy a compartir unas láminas para que comencemos la clase del día de hoy. La verdad es que yo soy un profesor muy antiguo, en mi tiempo usábamos láminas. Aquí están. Ok. Objetivo, conocer y comprender la ley de Ohm. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Pero igual vamos a repasar rápidamente los conceptos anteriores. ¿Ya? Ahí está el objetivo de la clase de hoy. Cualquier duda, consulta, me la hacen por favor a través del chat o prende su micrófono y me habla nomás. No hay problema. No hay problema con eso. ¿Ya? El objetivo entonces es conocer y comprender la ley de Ohm. Ahí sí. Ya, antes de eso, vamos a ver lo que vimos en la última clase rápidamente. Vimos que el concepto de voltaje, y dijimos que el voltaje era la energía, ¿no es cierto? La energía necesaria, el voltaje era una letra V, se medía en volt, ¿ya? En volt se medía. Y se nos da como una V ahí, un paréntesis, significa volt. El voltaje entonces correspondía a la energía por unidad de carga, ¿ya? El voltaje va a ser el responsable de que exista corriente. Ojo, ¿existe una relación entre el voltaje y la corriente? Sí, y también la resistencia también, esa se conoce como ley de Ohm y la vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero el voltaje va a ser el responsable de que exista corriente. Si no hay voltaje, no va a haber corriente, imposible. El voltaje le va a dar la energía para que todas estas cargas, estas representan electrones, ¿ya? Van a representar cargas negativas, ya que son los electrones los que se mueven en los materiales conductores. ¿Ya? Los materiales conductores tienen un montón de electrones libres. Esos se pueden mover libremente. ¿Sí? Ojo, cuando yo digo electrones libres, no quiere decir que anden por ahí como los locos. Y bueno, igual pasa eso. Andan por ahí y por allá. Lo que quiero decir con electrones libres es que su orbital está muy lejos del núcleo atómico. Y como está muy lejos, ¿ya? La energía que lo une es muy débil. Por lo tanto, se les llama como que estuvieran libres. Pueden ir de aquí para allá por el conductor, ¿ya? Entonces, para que se muevan estos electrones hace falta una energía. Esa energía la da el voltaje a través del campo eléctrico. Ya comenzamos la clase anterior así. El campo eléctrico es el que le da la fuerza, ¿no es cierto? O para poder mover la carga. Por lo tanto, el voltaje es la energía para mover la carga y se mide en volt. ¿Ya? El siguiente concepto que vimos en la clase anterior fue el concepto de intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ya? El otro concepto que vimos fue la intensidad de la corriente eléctrica. Y dijimos lo siguiente, que correspondía al flujo de electrones, es decir, a cuántos electrones pasan en un pedacito pequeñito de cable, ¿ya? Es como si yo cortara un pedacito del cable muy pequeñito, tan pequeñito que apenas lo puedo medir, ¿ya? Y viera por ahí cuántos electrones pasan en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, se calcula la intensidad de la corriente eléctrica, se calcula como la carga dividido en el tiempo. ¿Ya? Esa fue la primera pregunta que tuvimos en este test que hicimos en esa página. ¿Sí? Fue la primera pregunta.
Ok. Se calcula como carga partido en tiempo y se mide en amper. Esa fue la segunda pregunta. ¿Sí? Se mide en amper. Una A de amper. ¿Sí? Entonces, la cantidad de coulombs que pasen por acá en un tiempo determinado me va a dar la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, hemos visto hasta el momento dos conceptos. El concepto de voltaje que corresponde a la energía, que es responsable de mover los electrones, ¿cierto? Y se mide en volt. Y tenemos también el otro concepto que correspondería a la corriente. La corriente corresponde al flujo de electrones. Si los electrones están quietos, si su velocidad es cero, entonces no hay corriente. Ojo, para que exista corriente tiene que haber un voltaje, ¿ya? No solamente eso, o sea, las pilas tienen voltaje, no por eso generan corriente. Tiene que haber un circuito cerrado para que circule corriente. ¿Se fija? Ya, pues. La energía que hace que se muevan las cargas corresponde al voltaje y la cantidad de carga que pasa por un tiempo determinado por un cable conductor corresponde a la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? O a la corriente simplemente. Y lo íbamos a medir en amperes. Ok. Otra cosa que también vimos la clase anterior fue el concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? Y la resistencia eléctrica, ¿no es cierto?, correspondía a que algunos materiales se oponen al paso de la corriente, pero se oponen completamente. Como es el caso de los materiales que son aislantes, que llamamos aislantes, como el plástico, el papel, la wincha aisladora, por ejemplo, que es una goma, la misma goma, de hecho. El vidrio también, el aire también es un material aislante. ¿Ok? Es un aislante eléctrico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir que sea un aislante? Que tiene una resistencia muy grande. ¿Ya? Su resistencia al paso de los electrones es muy grande y los electrones no pueden pasar. ¿Ok? Y esto tiene que ver con un número que se llama resistividad eléctrica de los materiales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una tabla con algunas resistividades de algunos materiales. ¿Ya? Fíjese que la plata, el oro, el acero, el cobre, el aluminio son metales, por lo tanto son materiales que nosotros llamamos conductores. Mire. Son materiales de tipo conductor porque tienen un numerito de resistividad eléctrica natural. Esto es un número que es característico del material. ¿Ya? Ningún material tiene la misma estructura atómica que otro material. Por lo tanto, cada uno tiene una resistividad eléctrica distinta. Y estos son algunos, ¿ya? De todos los elementos que hay, ¿ya? O de todos los materiales que existen, ¿no es cierto? Estos son algunos de las resistividades en las que estoy mostrando acá, por dar un ejemplo nomás. Pero, por ejemplo, la plata, el oro, el acero, el cobre, el aluminio tienen un numerito de resistividad eléctrica muy pequeño, elevado a la menos 8, ¿ya? Por ejemplo, la resistividad del cobre es 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Mire, eso es. 1,7 por 10 elevado a la menos 8 significa 0,000017 de resistividad eléctrica. En cambio, por ejemplo, el vidrio y la madera, que es un material aislante eléctrico, no deja pasar el flujo de electrones, ¿no es cierto? Mire, tiene una resistividad del orden de 10 elevado a 10, es decir, esto, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mire, a eso, es el número de la resistividad del vidrio, por ejemplo, ¿ya? Es decir, tiene una resistividad muy grande, mientras mayor sea este número, más se resiste el material al paso de la corriente, ¿ya? Mientras más pequeñito sea este número, como en el caso de los metales, ¿no es cierto? En el caso de los conductores, que es un número pequeñito, es menor que uno ese número, ¿ya? Es mayor que cero, pero menor que uno, está aquí, entre el cero y el uno, ¿ya? Todos los materiales que tengan una conductividad entre el cero y el uno, ¿no es cierto? Quiere decir que son materiales conductores, es decir, van a permitir, igual se van a resistir al paso a la corriente, ojo con eso, igual tienen una resistencia, pero algo los cables se calientan, ¿ya? Porque cuando la corriente quiere pasar, ¿no es cierto? La corriente eléctrica quiere pasar, por
por aquí, por ejemplo, por este cable conductor, como se encuentra con una resistencia, esa resistencia se traduce como calor. ¿Ya? Como calor. Los cables se pueden calentar. ¿Ya? De hecho, el filamento de esa ampolleta antigua, que hay un filamento en medio, ¿ya? Las ampolletas que eran antiguas, hablan de esa ampolleta que no eran de ahorro de energía, ya casi no existen ya estas cosas, yo no las he visto por lo menos. Que traían un filamento, ese filamento era un cable con resistencia eléctrica no muy alta, ¿ya? Perdón, no muy baja, para que pueda, para que se resista un poco el paso de la corriente, como era un poquito alta la resistencia, entonces se resistía el paso de la corriente y esto se calentaba el rojo y comenzaba a iluminar, comenzaba a emitir luz, ¿se fija? Se calentaba, ¿por qué? Porque el material se resistía al paso de la corriente y como se resiste aumenta la temperatura. ¿Ya? Siempre, mientras más resistente el material, mayor va a ser el aumento de la temperatura que cuando pasa la corriente sobre él. ¿Ya? En fin, nosotros lo vamos a ver con este número, ya no vamos a mirar más el 10 elevado a la menos 8. Entonces, mientras mayor sea, porque todos los metales son elevados a la 10 a la menos 8, la resistividad. Entonces, mientras menor sea este número de aquí, menos resistencia opone, es decir, que la plata es mucho mejor conductor que el oro, ¿se fija? Y el oro es mucho mejor conductor que el acero, ¿sí? El cobre, por ejemplo, es tan buen conductor como la plata, ¿se fija? Y mejor conductor que el oro, mire. Pero es tan buen conductor como la plata, se parece mucho entre el 1,6, porque esto puede ser como 1,6, y el 1,7 no hay mucha diferencia, ¿se fija? Por lo tanto, ambos son buenos conductores y ahí uno se explica por qué los cables no son de plata, porque es un material mucho más caro. ¿Se fija? Y lo oro que tiene, bueno, el cobre, que es un material muy dúctil, ¿ya? Es un material que se puede doblar y manejar con facilidad, se puede enrollar. ¿Se fija? En cambio, si fueran de acero los cables, se imagina, vendrían todos tiesos. ¿Ya? El compadre que los pone se volvería loco. En fin. Ya, entonces la resistencia eléctrica, lo que usted tiene que saber acerca de la resistencia eléctrica, corresponde a la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente, ¿sí? Al paso de la corriente. Se opone al paso de la corriente. La resistencia eléctrica la vamos a notar con una R y la vamos a medir en ohm. ¿Ya? La vamos a medir en ohm. Pero en vez de poner ohm, usted va a poner la letra griega omega, ¿sí? Esa letra que está ahí, ¿sí? En vez de poner, si usted pone, no sé, una resistencia de 10 ohm, usted pone 10 omegas, ¿ya? Y eso significa 10 ohm. Resistencia igual a 10 omegas, y eso significa 10 ohm, ¿ya? Por si acaso. Lo otro, la resistencia eléctrica dependía de la longitud del cable, ¿ya? Mientras más largo sea ese cable, mayor era el valor de la resistencia. Más se opone al paso de la corriente. Y lo otro era inversamente proporcional al área de sección transversal que hay acá, del cable. Es decir, mientras más grueso sea el cable, ¿ya? Menor es la resistencia, ¿ya? Más fácil pasan los electrones mientras más grueso sea, ¿sí? Mientras más delgadito sea el cable, más chiquitito, mayor es la resistencia eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, más le va a costar entrar a los electrones. Ok, chicos y chicas, ¿alguna pregunta con estos conceptos anteriores para que comencemos con la ley de Ohm? Hemos visto conceptos de voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. ¿Existe alguna duda con esos conceptos anteriores? Chicos, supongo que están en clase, ¿no? Muchachos, muchachas, No, profe. ¿no están en clase o no tiene dudas? No hay dudas. Ya, gracias. Muy amable, muchas gracias por responder. Ok, ya. Si nadie más responde, entonces asumimos que no hay dudas, ¿ya? Ok. Ya, chicos, y chicas, perdón. Ya. Vamos a ver ahora la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿ya? Establece una relación entre la corriente eléctrica
el voltaje y la resistencia. A ver, ¿alguien escribió? Sí, pía pedido el correo, pero se los voy a dar a todos, ya para que todos los tengan. Lo voy a anotar al tiro. Ya para que si tienen alguna duda, alguna cosa, se los voy a escribir al tiro aquí. Para que me escriban y se los voy a enviar a todos, ya para que todos lo tengan. Entonces, este mensaje es para todos en la reunión. Ahí está. Ahí está mi correo, por si acaso, porque me lo pidió una alumna, entonces yo se lo estoy dando todo, ¿ya? Para que me escriban ahí los insultos, ¿ya? Ok. Entonces, la ley de Ohm establece una relación entre el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia, ¿sí? A esta relación le denominamos ley de Ohm, ¿ya? Y es la siguiente, dice que la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ya? La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser directamente proporcional al voltaje, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica va a ser directamente proporcional al voltaje. Esto nos dice la ley de Ohm, ¿ya? Nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser directamente proporcional al voltaje. Es decir, que si aumentamos el voltaje, la intensidad de la corriente aumenta, ¿ya? Y es lógico, porque si yo aumento la energía en una pila, ¿sí? Si yo aumento el voltaje, si tengo una pila de 1,5 volts, ¿ya? O una pila de 3 volts, o una pila de 12 volts, ¿ya? La que tenga mayor voltaje va a poder proporcionar más potencia, mayor corriente, ¿sí? Va a circular por el cable conductor, va a circular una corriente mayor, ¿sí? Mientras menor sea el voltaje, menor va a ser la cantidad de corriente. A ver, entonces la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. Y esto es correcto, ¿ya? ¿Sí? Porque sin energía. Y que no se los presenten al revés en algunos textos, a veces al revés esto, porque quieren facilitarle el cálculo dependiente. Y no es así. La corriente siempre va a depender del voltaje, por si acaso. ¿Ya? No puede existir corriente si no hay voltaje, es lógico. El cable conductor siempre va a tener electrones libres. Eso, de eso no hay duda. Pero si esos electrones no se mueven, no hay corriente. Y para que exista corriente tiene que haber voltaje, tiene que haber energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que estas dos relaciones sean directamente proporcionales? Significa lo siguiente, mire. Significa que si yo hago un gráfico, si yo grafico los valores de el voltaje versus el valor de la corriente, en algunos textos aparece al revés, pero ¿sabe por qué? Porque les dicen que la pendiente corresponde a la resistencia, pero no es así. El inverso de la pendiente corresponde a la resistencia. Hagamos las cosas bien. Porque en todo gráfico, chiquillos, se coloca la variable independiente en el eje X y la variable dependiente siempre en el eje Y. ¿Ya? Que no se lo engrupan. ¿Ok? Entonces aquí va a ir mi variable independiente, que va a ser el voltaje. El voltaje va a depender del campo eléctrico. Se fija, pero aquí yo no estoy estudiando campo eléctrico ya. ¿Sí? Sino que el concepto de voltaje en sí. Y la intensidad de la corriente va a ir en el eje Y, que corresponde a la variable dependiente. La variable que depende siempre va en el eje Y. Se mide en amper. En todo gráfico, siempre que usted haga un gráfico, le va a colocar los nombres a los ejes, siempre. En el eje X siempre va a ir la variable independiente, ya como por ejemplo el tiempo, casi siempre el tiempo va aquí, ¿ya? De cualquier cosa, el tiempo siempre va en el eje X porque es la variable independiente y se mide en volt el voltaje. Aparte de colocarle los nombres a los ejes, usted siempre tiene que colocar la unidad de medida, ¿sí? Y el nombre del gráfico. En este caso, el gráfico se va a llamar intensidad de la corriente versus voltaje. Ese va a ser el nombre. Que sea directamente proporcional quiere decir lo siguiente, que cuando el voltaje sea 0 volt, la intensidad de la corriente también va a ser 0 volt. Cuando el voltaje valga una unidad, también la intensidad de la corriente va a valer otra unidad, ¿ya?
una unidad y dos, no sé, puede ser dos, por ejemplo, dos amperes, por dar un ejemplo. Estoy solamente dando un ejemplo aquí. Estos números los estoy colocando aquí arbitrariamente. Nadie me está diciendo que no estoy haciendo ningún cálculo para decir que es 2 y que 1, solamente por dar un ejemplo. Entonces, al unir estos puntos, me va a quedar ahí. Entonces, cuando el voltaje aumenta al doble, si para 1 volt teníamos 2 amperes de corriente, para 2 volts se aumentó al doble, la intensidad de la corriente también tiene que aumentar al doble. Es decir, va a valer 4. Fija ese punto que está ahí. Cuando aumenta al triple con respecto al primer voltaje, la intensidad va a aumentar 3 veces con respecto al primer, a la primera intensidad. Si era 2, ahora va a ser 6. Y así sucesivamente. Es decir, un gráfico directamente proporcional siempre va a ser una recta que parta desde el origen. ¿Ya? Bueno, está un poco chueco mi dibujo, pero no importa. Ahí está. Supongamos que esos son los puntos. Entonces, decir que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, es decir, esto. Si yo graficara, para cualquier valor del voltaje, si el voltaje aumenta al doble, la intensidad también aumenta al doble. Si el voltaje aumenta al triple, entonces la intensidad de la corriente también aumenta al triple. Si el voltaje aumenta 4 veces más con respecto al primero, la intensidad de la corriente también aumenta 4 veces más con respecto al primero. Si el primero fue 2, 2 por 4, 8. Aumenta a 8 veces. ¿Se fija? Y así sucesivamente. Hasta el momento, ¿alguna duda con esto? ¿Con la ley de Ohm? Es como Me lógico. parece. Gracias. Es como lógico, ¿no es cierto? Mientras más aumentemos el voltaje, la energía, mayor es la corriente que puede pasar. ¿Ok? Que puede pasar por ahí. Ya. Ok. Y la ley de Ohm, cuando uno la soluciona, ¿no es cierto? El inverso de la pendiente en este gráfico, el inverso de la pendiente, ¿sí? Es decir, la pendiente a la menos 1, significa el inverso, y el inverso de esta pendiente va a ser el voltaje partido en la intensidad. Eso va a ser el inverso de la pendiente. Va a corresponder a la resistencia, ¿ya? Entonces la ley de Ohm, como es directamente proporcional, nos permite lo siguiente. Nos permite tener relacionadas el voltaje con la intensidad de la corriente y con la resistencia eléctrica. Aquí, chicos, en el gráfico, esta pendiente, la pendiente, recuerden que es el grado de inclinación. Mientras mayor sea la pendiente, más inclinada es, ¿no es cierto? Mientras menor sea la pendiente, menos inclinada es, ¿ya? Lo que muestra la inclinación acá corresponde el inverso de esa inclinación. ¿Ya? Corresponde a la resistencia eléctrica. ¿Sí? El inverso de esa inclinación corresponde a la resistencia eléctrica. Porque la pendiente en un punto aquí sería la intensidad partido en el voltaje, pero al revés, ¿ya? El inverso sería el voltaje partido en la intensidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, el inverso de la pendiente representa aquí a la resistencia eléctrica. Y como son directamente proporcionales, nos permite relacionar las tres variables en tres fórmulas distintas. Por ejemplo, si usted quiere calcular el voltaje, ya va a ser la resistencia multiplicada por la intensidad de la corriente. Si usted quiere calcular la intensidad de la corriente, eso va a ser el voltaje dividido en la resistencia. Si usted quiere calcular la resistencia eléctrica, entonces eso va a ser el voltaje partido en la intensidad de la corriente. Para no tener que aprendernos estas tres fórmulas de memoria, lo que hacemos es una regla memotécnica. ¿Qué significa eso? Usted haga un cuadradito, haga un triángulo, perdón, un triángulo y divídalo en tres secciones, una sección superior y dos secciones inferiores. Y coloque el voltaje arriba y la intensidad y la resistencia abajo. Intensidad y resistencia abajo. Da lo mismo el orden aquí abajo, ¿eh? Abajo puede ser la R acá o la I allá, ¿ya? Le va a dar la misma fórmula. Entonces, de esta forma usted no memoriza las tres fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo le pido que calcule el voltaje, usted tapa aquí el voltaje y se va a dar cuenta abajo que el voltaje corresponde a la intensidad de la corriente por la resistencia. La primera fórmula que está ahí. Si yo le pido calcular la intensidad, usted tapa la intensidad y le queda voltaje dividido en resistencia, que es esta fórmula que está acá. Si yo le pidiera
que calcule la resistencia eléctrica. Usted tapa aquí en este triángulo la resistencia eléctrica y obtiene que la resistencia se calcula como el voltaje dividido en la intensidad de la corriente. ¿Sí? El voltaje dividido en la intensidad de la corriente. Entonces, de nuevo, para poder calcular la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia, hay tres formulitas que corresponden a la ley de Ohm, ¿ya? Y la primera nos dice lo siguiente, que para calcular el voltaje yo lo tapo en este triángulo, coloco el voltaje arriba, la intensidad abajo y la resistencia abajo. Si me piden calcular el voltaje, lo tapo, entonces me queda intensidad de corriente por resistencia. Ahí está la fórmula. Si me piden calcular la intensidad de la corriente, yo la tapo y me queda voltaje partido en resistencia. Y si me piden calcular la resistencia, la tapo y me queda voltaje partido en intensidad de la corriente. Esta corresponde al inverso de esta pendiente, ¿eh? ¿Ya? Por si acaso. El inverso de la pendiente corresponde a la resistencia. Ok. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, entonces supongamos que por un cable conductor, vamos a poner el caso 1, caso 2 y caso 3. Supongamos entonces que en el caso 1 yo tengo una intensidad de corriente por un circuito correspondiente a 2 amperes y una resistencia eléctrica correspondiente a 0,5 ohm o un medio de ohm. Y le pido calcular el voltaje. ¿Sí? Entonces usted se va al triangulito que está aquí. Perdón. Chin, chin. Ahí y el voltaje es intensidad por resistencia. O se hace el triángulo acá. Voltaje, intensidad, resistencia. Y tapo aquí el voltaje y me queda al tapar lo que lo calculo como intensidad por resistencia. Entonces anoto mi fórmula acá. Intensidad por resistencia y me queda intensidad 2 amperes, resistencia 0,5. Eso es igual a 1 volt. Ahora en el caso 2, supongamos que me dan el voltaje. Supongamos que el voltaje son 4 volts. Y la intensidad de la corriente son 3 amperes. Y me piden calcular la resistencia. Entonces yo voy a mi fórmula de acá, tapo la resistencia, ¿no es cierto? La tapo ahí, y me queda que es voltaje partido en intensidad de corriente. Entonces, voltaje partido de intensidad de corriente. El voltaje entonces es 4, la intensidad de corriente es 3, 4 tercios, eso es 1,3 aproximadamente ohm. Es el valor de la resistencia, ¿sí? Y el último caso, para ocupar toda la ley de Ohm, ¿no es cierto? El último caso, supongamos que me falta solamente calcular la intensidad de la corriente, entonces supongamos que el voltaje son 100 volts y la resistencia son 2 amperes, perdón, 2 ohm. Entonces la intensidad de la corriente, ¿cómo la voy a calcular? Voy a mi triángulo, ¿no es cierto? Tapo, con lo que sea, con el dedito, ¿sí? Tapo la I y me queda voltaje partido en resistencia. Entonces, va a ser voltaje partido en resistencia eléctrica. Entonces, la intensidad de la corriente va a ser voltaje 100, resistencia 2. Eso es 50 amperes, ¿sí? Ok. Entonces, la ley de Ohm, como conclusión o como recuento, ¿ya? La ley de Ohm como conclusión o como recuento, ¿no es cierto? Establece una relación entre
la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Ya? Y la ley de Ohm, lo que dice es lo siguiente. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, la corriente que circula por un conductor en un circuito, es directamente proporcional al voltaje en dicho circuito. La corriente entonces que circula por aquí, es decir, el flujo de los electrones que circulan por acá, el flujo de los electrones que circulan por acá, la cantidad de electrones que va a circular por acá, recuerden que la corriente depende de la cantidad de electrones que, o de la cantidad de carga partida del tiempo, que pasen por un tiempo determinado por aquí, ¿sí? La ley de Ohm me dice que esa intensidad, es decir, esa corriente, es directamente proporcional al voltaje. Mientras mayor sea la energía o voltaje de la pila, posiblemente mayor pueda ser la corriente eléctrica. ¿Por qué digo posiblemente? Sí. Lo digo porque, bueno, va a ser mayor. Perdón, la pila se va a quemar si... A ver, miren, les tengo que explicar algo rapidito. Los artefactos eléctricos, como la ampolleta, tienen un rango de trabajo. Uno cuando va a comprar una ampolleta a alguna parte, no te preguntan nada porque son todas las ampolletas estándar para la casa, ¿eh? 220 voltios usa. Pero si usted va a comprar una ampolleta para una linterna especial a un centro de electrónica, ¿no es cierto? Le va a decir, ¿de cuánto la ampolleta? Y uno, ¿qué? ¿De cuánto? ¿Qué? No, pues, le están preguntando por el voltaje, ¿ya? Si trabaja con 1,5 volt, con 3 volt, con 4 volt, con 6 volt. ¿Ya? Con 12 volts. Las de los autos, por ejemplo, trabajan con 12 volts, porque la batería del auto tiene 12 volts de voltaje, ¿sí? Entonces, y recuerden lo que era el voltaje, ¿eh? Era la energía, era la cantidad de joules de energía que le iba a dar por unidad de carga, ¿se acuerda? A 12 coulombs le corresponde, es decir, 12 joules a un coulomb de carga aquí. Vuelta a eso, ya, pero fíjate, eso es lo que da, ya lo pasamos. Ya. Mientras mayor sea el voltaje, es decir, mientras mayor sea la batería, de 24 volts, se la aumento al doble, ¿ya? También va a aumentar al doble la intensidad de la corriente, entonces lo más probable es que si estas polletas de 12 volts y yo le ponga 24, se queme, porque van a pasar más amperaje, mayor cantidad de corriente por las polletas de la que puede resistir, con la cual trabaja, ¿ya? Entonces la ley de Ohm dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje en un circuito eléctrico, ¿ya? Y si nosotros graficábamos eso, intensidad de la corriente versus voltaje, iba a ser una recta. Si yo calculo la pendiente de esa recta y la doy vuelta, ¿ya? Obtengo esta relación que es voltaje partido de intensidad, y eso es igual a la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ok, la resistencia eléctrica se midieron. Y para poder calcularlas todas, ¿no es cierto? Yo tenía la siguiente regla mnemotécnica. Haciendo un triángulo, coloco la V, una I y una R, ¿cierto? Y tapo la V si quiero calcular voltaje y me queda abajo intensidad por corriente. Si quiero calcular intensidad de la corriente, tapo la I y me queda voltaje partido en resistencia. Y si quiero calcular la resistencia eléctrica, tapo la R y me queda voltaje partido en intensidad de corriente. Ya, y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta, querido y estimado estudiante? Voy a tratar en lo posible de esta semana tener las notas, ya, chiquillo, ya que no tengo su informe, por eso que no la he puesto, pero me lo voy a conseguir hoy día sin falta.